bienvenidos con Mari Rábago y en esta ocasión me encuentro en la residencia de los doctores López Kids Care Pediatrics and Family Clinics. Gracias, doctor López, por dejarnos entrar a su hogar maravilloso y estamos disfrutando cada segundo de él. Bienvenida, qué bueno que nos acompañes hoy en casa. Doctor Carlos López, con una larga trayectoria dentro de la comunidad hispana, 6 ubicaciones ya en el Valle del Sol sirviendo a nuestra comunidad, pero sobre todo enfocándose en nuestros tesoritos, lo más preciado, los recién nacidos. Los bebés, un poquito los sobre nenes. Los nenes. Estamos hablando hoy sobre la salud de nuestros hijos. Sí, bueno, tú sabes, los niños son un regalo de Dios y nos emocionamos tanto con los niños, con los recién nacidos, con los bebés. Inclusive el cuidado de los niños comienza antes del nacimiento. Muy importante, el sí, cuidado prenatal. Sí, comienza durante el embarazo. Entonces, durante el embarazo, la mamá debía de estar consciente de que todo lo que ella hace, de todo lo que las emociones que ella tiene, van a afectar a su bebé. ¿Verdad? Si la mamá, por ejemplo, no duerme bien, no desvela bien, su bebé a lo mejor no va a crecer el tamaño que estamos esperando que creciera. O un parto prematuro, también nacimiento sí, prematuro, que son peligrosos. Obviamente tiene que tener sus cuidados prenatales, sus visitas con el doctor, asegurarse que todo va bien, que va creciendo bien, porque hay ciertas cosas que se pueden cambiar con medicina. Por ejemplo, si tiene la presión alta, que a veces se eleva con el embarazo, llega menos sangre a los bebés y ya nacen de menos tamaño. Ahora, doctor, uno de los temores más grandes de toda madre, sobre todo las madres primerizas, es la muerte súbita de los bebés. ¿Qué podemos hacer como padres de familia para prepararnos y proteger a nuestros niños? Porque obviamente son casos que se dan, por más cuidado que tengas en muchas ocasiones, pero siempre hay algo más que pudiéramos haber hecho los padres. Sí, en los últimos años, como en los últimos 5 años, ha habido más conciencia todavía de esta, del SID, que le dicen en Exacto. inglés, el Sudden Infant Death Syndrome, del síndrome de muerte súbita de la cuna, y lo que se está recomendando, porque ha habido varias recomendaciones, que póngalo de lado, que póngalo boca arriba. Entonces, ahorita la recomendación más establecida y reconocida es que duerman boca arriba. Muy importante. Esa es la principal. Otra, que el colchón o donde duerme el bebé no sea demasiado blando, porque eso también hace que como que se hunde, ¿verdad? Tampoco que tenga animales de peluche alrededor o cosas que el niño puede a veces acercarse con la y mano, ahogarse, sí, asfixiarse. Entonces, no se entiende bien el mecanismo, pero se cree que hay una baja en la concentración de oxígeno cerca de donde está respirando el bebé y el cerebro no está lo suficientemente maduro o capacitado para recibir ese cambio de oxigenación y no reacciona con respiraciones más rápidas o más profundas. Entonces, el bebé está como durmiéndose, por así decirlo, en su mismo monóxido de carbono. Ahora, o dióxido de carbono. Nuestra cultura es muy común que la mamá quiera dormir con el recién nacido en el brazo, cuidándolo, protegiéndolo, pero ahí también pasan muchos accidentes muy trágicos, doctor. No se recomienda esto, ¿verdad? No se recomienda, pero la mayoría de las mamás que están haciendo breastfeeding, dándole pecho, amamantando, pues entonces es más conveniente para ellas tenerlas ahí. Entonces se lo ponen por ahí, pero sí es bueno que el bebé se acostumbre a dormir en un lugar separado precisamente por eso, porque se han asfixiado también los bebés por tenerlos muy cerca o se le han caído a la mamá. Sí, a veces se caen, los ponen en medio de la cama, pero a veces en el otro lado, y se han caído de la cama también por accidentes. Y es que es bien difícil cuando eres mamá primeriza, yo lo viví también obviamente, estás agotadísima porque no duermes, los horarios de los bebés fluctúan mucho los primeros días, las primeras semanas, entonces es muy alto el riesgo para que algo de esto pudiera pasar. Podríamos decir que hay una psicosis del primer nacido, que piensas que todo lo malo le pueda pasar. Y estás ya pensando, el segundo y el tercero duermes mucho mejor, descansas más, y es la tensión del primer bebé. Compran los monitores a ver cómo está respirando, que si se mueve, que si lloró. Entonces todo eso crea pues más ansiedad en los Exacto. padres y es una ansiedad constante. Y no sabemos por qué, pero la noche siempre trae más misterios. En el día como que todo se hace más fácil y lo puedes dejar un ratito más sin supervisar, pero en la noche como que no puedes apartarte del bebé. Muy importante. Bueno, hablamos del momento del nacimiento, los primeros meses, primeros días, los primeros años. Uno de los temores también de muchos padres de familia es el autismo y el no detectarlo a tiempo. Es una condición, una enfermedad que se ve más comúnmente. Está aumentando el número, quizá porque se está diagnosticando más temprano, doctor. ¿Y qué es el autismo? ¿Cómo podemos nosotros trabajar con el pediatra de nuestros hijos para estar alerta a ciertos síntomas desde muy temprana edad? Bueno, hace 30 años no se conocía mucho del autismo. Y ahorita hay mucho más conciencia de esta enfermedad. Antes se pensaba que era un factor ambiental, o sea, que las vacunas, algo que comía la mamá o cosas así. Y conforme va pasando el tiempo nos estamos dando cuenta que es genético. O sea, que el niño ya nace con esta condición, que es una, por así, una conexión
equivocada de las neuronas adentro del cerebro, y tiene un poquito más de fuerza esta teoría de que tiene una base genética de cómo se formó el cerebro. Se considera en la actualidad que uno en cada 100 niños son autistas, o sea que si, por ejemplo, en la clínica estoy viendo 40 pacientes, en la semana tengo que ver dos o tres niños con autismo. Y hay más conciencia, más información, los medios de comunicación, todo eso nos está haciendo más conscientes de que esto es una posibilidad. Y entonces ahorita hay más establecimiento, porque la pediatría es una ciencia muy nueva, de unos 50 años. Entonces no es una ciencia tan antigua como las otras de la medicina de los adultos. Entonces apenas estamos identificando y estableciendo bien los patrones de crecimiento de lo que es normal a ciertas edades. Por ejemplo, el niño de 2 meses que se fija los ojos, que te mira y hace contacto visual, y el niño autista no hace eso. A los 4 meses que pues debe de voltearse de boca abajo a boca arriba, y son ciertas cosas que uno va, que no sonríe espontáneamente, porque al ver los bebés, al ver la cara de los padres o una cara Sonríen, humana, sonríen exacto. por naturaleza. Y esas son las cositas que pues a veces nos están indicando cuál niño está en riesgo de ser autismo, ¿verdad? De padecer esta condición. Muy importante el tener esa comunicación abierta con el pediatra y mantener quizá al mismo doctor a través de los años sería importante. Mi hijo mayor tiene 15 años y desde los 6 meses tiene al mismo pediatra, entonces es importante el tener esa relación por el historial médico que se recomienda. Pues sí, es bueno siempre mantener tu mismo doctor, porque se van conociendo más, y él va como conociendo a la familia, la interacción, la dinámica familiar es importante. Hay familias que son muy expresivas y que son muy interactivas, entonces eso, pues el niño autista no casi no, se diagnostica muy pronto ahí, porque hay mucha expresión en ese hogar. Y hay personas que son de personalidad más seria, entonces no tan extrovertidos, entonces es más difícil poder encontrar al niño autista ahí. Ahora el diagnóstico de autista está haciéndose bien grande, se llama Autismo Spectrum Disorder, un desorden que incluye un espectro más amplio de autista, porque el diagnóstico antes era muy estrecho, entonces ahora se está haciendo un poquito más amplio para poder incluir a aquellos niños que no tienen todas las características de autismo, pero que pues cumplen muchas de ellas, y que entonces ahora pues ha cambiado todo eso, se están haciendo Tendría que ajustes. vigilarse. Por eso es que aumentó uno en 100, porque ahora se están incluyendo otros niños que tienen ciertas características, aunque no del todo, de autismo, pero básicamente las terapias, los tratamientos, básicamente son los mismos. Y ya que estamos hablando del autismo, es una condición que no tiene cura, que se puede mejorar con terapias, con asistencia a través de la vida de este niño, pero es importante el que los padres sepan que no hay un medicamento, una hierba o una vitamina que les va a quitar el autismo, ¿verdad? Correcto, hay grados de autismo, hay más profundos. Y hay otros que son menos severos. Hay uno que es difícil hasta que no interactúas con el niño, no te das cuenta que lo tiene. Hasta que no le hablas o no lo quieres examinar o quieres cooperar que abra la boca, que no quiere, y ya es un niño grande de más de 3 años, pues es raro que no abra la boca. Entonces ya uno comienza a sospechar. Entonces sí, la apariencia física no es como otros síndromes o otras enfermedades como Síndrome de síndrome de Down, Down. que es muy característica. En este caso el niño se ve completamente normal y sano. Pero ya que lo comienzas a analizar, pues ya pues deficiencias en su Su área social, comportamiento. cómo se relaciona con las demás personas, en su área verbal, que está afectada, no se expresa lógicamente. O hay unos que tienen mucha comprensión, pero bueno, Hay hay mucho de mucha qué hablar el variedad. día de hoy, así que le invitamos a que se quede con nosotros con Mari Rábago. Estamos en la casa de los doctores López de Kids Care Pediatrics and Family Clinic. Continúe con nosotros, que el tema de hoy es muy importante para usted, padre de familia, la salud de nuestros hijos. Regresamos en breve aquí en Azteca América. Soy el doctor Carlos López de Kids Care Pediatrics and Family Clinic. Con 6 localidades en el Valle, nosotros entendemos sus necesidades de cuidado médico y las de su familia. Por ello, ofrecemos cuidado primario y preventivo, desde recién nacidos hasta adultos. Puede contar con horarios extendidos en nuestras clínicas, porque estamos disponibles cuando usted nos necesita. Personal bilingüe que lo hará sentir en casa. Llámenos ya al 602-254-0390. Cuidado médico para toda la familia en un mismo lugar. Kids Care Pediatric and Family Clinic.
Cuando tu alma quiere regresar a lo básico, Guaymas San Carlos te abre sus brazos. Aventura, diversión y descanso, disfruta las tradiciones mexicanas y la calidez de su gente. Muy cerca de ti. Guaymas San Carlos, Sonora, México. Vívelo para creerlo. Visitmexico.com. Dealers hay muchos, pero Midway Nissan solo hay uno. Somos Midway Nissan, 23 Avenida y Bell Road, la casa de la aprobación garantizada, o te regalamos $500. Y vámonos con las especiales de esta semana. Así es, mi gente, aquí en Midway Nissan contamos con la más grande selección en vehículos seminuevos. Fíjese nomás en este 2013 Nissan Versa certificado, con 7 años o 100,000 millas de garantía. Lléveselo este fin de semana únicamente con cero de enganche. Y recuerda, no me digas el M&M porque me da un coraje. Gracias, amigos, por continuar con nosotros, con Mari Rábago. Hoy nos encontramos en la casa de los doctores López de Kids Care Pediatrics and Family Clinic. Hoy, en la silla de los acusados, el doctor López. Gracias por estar con nosotros y por permitirnos entrar también a su hogar, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos hablando el día de hoy sobre la salud de nuestros hijos, de sus hijos, y muy importante la etapa cuando estamos preparando a los niños para iniciar la educación, la escuela. ¿Qué vacunas son primordiales? Y sabemos que hay muchos padres que no le dan la atención debida a esas vacunas, doctor. ¿Qué mensaje tiene para ellos? Bueno, en el estado de Arizona hay una ley que tienes que darle las vacunas a tus hijos para poder entrar a la escuela, si no, no te los aceptan. Hay ciertas flexibilidades en ciertas áreas, distritos escolares, aquí en el área de Maricopa, donde ciertas escuelas, los papás tienen que firmar una carta de que ellos están haciéndose responsables de que sus hijos no tienen las vacunas por diferentes razones. Primero, porque pueden contagiar la enfermedad y sufrir de ser una enfermedad y ocasionar una epidemia, ¿verdad? Pero generalmente las escuelas exigen esas vacunas, así que una vez que está el niño enrolado en una escuela, registrado en una escuela, es muy, muy fácil que esté con sus vacunas al día. Generalmente ese es el caso. Ahora, ¿cómo saber qué vacunas? Porque, por ejemplo, las mamás que tienen el primer hijo, ¿cómo saber qué tipo de vacunas, a qué edad? Eso es muy importante, la comunicación con la oficina de su pediatra, ¿verdad? Porque ahí se le va guiando y se sí, le va diciendo ahí se le va diciendo desde que nace se da la cartilla de vacunación, y generalmente pues a los 2, 4, 6 meses está estipulado las vacunas básicas, y comienza después al año la del sarampión, la de la varicela, y se van aplicando. El caso es que al niño a los 2 años generalmente ya no ocupa ninguna vacuna hasta los 4. Que ya está preparándose para entrar al kinder. Exacto. El 4 se le ponen todas las que se le han puesto antes como manera de refuerzo, y después no vienen vacunas hasta los 11 años, que otra es un refuerzo del tétano, y allí también se está poniendo una vacuna básicamente controversial y nueva. Ahora, ya iba yo, qué bueno, mira, que tenemos conexión, que es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Sí. Y no solamente se le está dando a las niñas, doctor, pero también a los varoncitos. Háblenos exactamente sobre qué prevención es al dar esta vacuna y por qué ha habido tanta controversia. El cáncer del cuello de la matriz ha sido un cáncer muy agresivo en las mujeres, especialmente hispanas. Entonces, se relacionó mucho con una infección del virus de papiloma humano, y por esa razón se creó esta vacuna hace varios años ya, como unos 5 o 8 años. Entonces, se comenzaron a vacunar las niñas, pero esto se adquiere generalmente al primer contacto sexual, y se tomó como edad básica los 12 años. ¡Ay, Dios! Como madre, ya me asustó. Como esa edad, como sí. Primer contacto. Entonces, se decidió que a los 11, junto con la vacuna del refuerzo del tétano, se iba a aplicar esta vacuna, que son 3. Se pone una hoy, luego en 2 meses, luego en 6 meses a partir de la fecha de hoy. O sea, que serían hoy, 2 y 4 meses después de la segunda dosis, son 4 meses después. Entonces, son 3 dosis, y se supone que va a cubrir como un 90-95% de protección contra este virus que está relacionado con el cáncer del cuello de la matriz. Y como los varones
quiénes son los portadores. A ellos no les da cáncer, pero también tienen riesgos de cáncer de pene, que es menos común, pero también existe. Pero son los portadores, ahí es donde está la clave. Y entonces por eso es que se decidió vacunar también a los varones. Pero se inició primero con las mujeres y fue aprobado por la FDA. Y sí, el tiempo tiene que ser el que prueba las cosas si tuvo un efecto, un impacto en la comunidad o en la sociedad. Mucha controversia, bastante, ¿verdad? Y entonces parece que sí, pero como te digo, el cáncer de la matriz generalmente tarda 10 años en desarrollarse, entonces de que comienza. Entonces es difícil, no tenemos los 10 años todavía con las vacunas, entonces es difícil saber el impacto que va a crear. Está en el proceso del estudio también. Y lo importante aquí es saber que es prevención, no es para promover la actividad sexual temprana entre los jóvenes, que era mucho de la controversia que había dentro de nuestra comunidad. Hay que ser un poquito más abiertos en el aspecto de proteger nuestra salud, ¿verdad, doctor? Esa sería la recomendación para los padres de familia. Ahora, la dosis es de los 11 a los 26 años, nomás quería aclarar. ¿Por qué a los 26? Porque esa fue la población que se estudió. Entonces, no hay otra razón por cual se pone a los 26, pero teóricamente podría ser cualquier edad, pero obviamente se pone antes de que tengan el contacto sexual. Muy importante, así que ya lo sabes, son las recomendaciones. Y aquí lo importante, vaya la redundancia, es establecer esa comunicación con su pediatra para que usted pueda cuidar paso a paso a través de los años la salud de sus hijos, la salud de nuestros hijos, el tema de hoy con Mari Rago. Y seguimos aquí en la casa de los doctores López de Kids Care Pediatrics and Family Clinic. Continúe con nosotros que tenemos mucha más información para usted y sobre todo para el bien de sus pequeños. Ya volvemos, doctor. Soy el Dr. Carlos López de Kids Care Pediatrics and Family Clinic. Con 6 localidades en el Valle, nosotros entendemos sus necesidades de cuidado médico y las de su familia. Por ello, ofrecemos cuidado primario y preventivo, desde recién nacidos hasta adultos. Puede contar con horarios extendidos en nuestras clínicas porque estamos disponibles cuando usted nos necesita. Personal bilingüe que lo hará sentir en casa. Llámenos ya al 602-254-0390. Cuidado médico para toda la familia en un mismo lugar. Kids Care Pediatric and Family Clinic. Cuando tu alma quiere regresar a lo básico, Guaymas San Carlos te abre sus brazos. Aventura, diversión y descanso, disfruta las tradiciones mexicanas y la calidez de su gente. Muy cerca de ti. Guaymas, San Carlos, Sonora, México. Vívelo para creerlo. Visitmexico.com. Dealers hay muchos, pero Midway Nissan solo hay uno. Somos Midway Nissan, 23 Avenida y Bell Road, la casa de la aprobación garantizada, o te regalamos $500. Y vámonos con las especiales de esta semana. Así es, mi gente, aquí en Midway Nissan contamos con la más grande selección en vehículos seminuevos. Fíjese nomás en este 2013 Nissan Versa certificado, con 7 años o 100,000 millas de garantía. Lléveselo este fin de semana únicamente con cero de enganche. Y recuerda, no me digas el M&M porque me da un coraje. Pediatric and Family Clinic es mucho más que un consultorio médico, ya que se ha posicionado como el lugar de confianza para recibir tratamiento médico de calidad, ahora no solo para sus hijos, sino para toda la familia. Además, tomando en cuenta que nuestra comunidad es de tradiciones muy arraigadas, es también el lugar donde se le atiende en su propio idioma. El doctor Carlos López y la doctora Ángela López, en sus 6 ubicaciones en el Valle, le atienden con calidad, sin olvidar que el paciente o padre del mismo se puede comunicar con el médico en su propio idioma. Equipo que tenemos es completamente bilingüe, todos hablan español.
Esa es una ventaja que tenemos sobre muchos otros doctores, y porque aceptamos pacientes del mismo día. Esa comunicación es vital para la salud de sus pacientes y las familias enteras que confían en su profesionalismo, asegura el doctor Carlos López. Lo que hace diferente es que les tratamos de explicar el porqué de los síntomas. ¿Por qué es que están padeciendo enfermedad del oído? ¿Por qué es que padecen tos crónica? ¿Por qué padecen alergias? Esa tranquilidad de poner la salud de sus hijos en manos no solo de un profesional en el campo con larga trayectoria, pero también de un amigo y un vecino en el que pueden confiar, genera una relación a largo plazo que ha hecho, según López, que sus antiguos pacientes, ahora ya como adultos, también traigan a sus hijos a recibir su atención médica. Pues yo creo que una de las situaciones es que un diagnóstico certero, un tratamiento adecuado, ellos miran los resultados, quedan satisfechos y bueno, siguen buscando por lo mismo. Un personal amable que entiende sus necesidades, con el cual se puede comunicar directamente sin intérprete, y por si fuera poco se le atiende el mismo día, hace la experiencia única en su tipo. Normalmente cuando pues uno necesitamos un médico, pronto queremos asistencia pronta. O sea, no nos gusta esperar o estamos muy preocupados sobre nuestros hijos, que los queremos que nos los vean el mismo día. So, nosotros hacemos walk-ins, citas al mismo día, y eso es lo que les gusta pues. Ahora ese servicio se ha extendido a los adultos y en particular a la mujer, con medicina general y sobre todo tratamientos de belleza y para bajar de peso bajo la supervisión de un especialista. Eso y mucho más le ofrece Kids Care Pediatrics and Family Clinic. Experimentelo usted mismo y únase a las cientos de familias que ya disfrutan de este servicio de calidad en su propio idioma. Soy el Dr. Carlos López de Kids Care Pediatrics y Family Clinic. Con 6 localidades en el Valle, nosotros entendemos sus necesidades de cuidado médico y las de su familia. Por ello, ofrecemos cuidado primario y preventivo, desde recién nacidos hasta adultos. Puede contar con horarios extendidos en nuestras clínicas porque estamos disponibles cuando usted nos necesita. Personal bilingüe que lo hará sentir en casa. Llámenos ya al 602-254-0390. Cuidado médico para toda la familia en un mismo lugar. Kids Care Pediatric and Family Clinic. Cuando tu alma quiere regresar a lo básico, Guaymas San Carlos te abre sus brazos. Aventura, diversión y descanso. Disfruta las tradiciones mexicanas y la calidez de su gente. Muy cerca de ti. Guaymas, San Carlos, Sonora, México. Vívelo para creerlo. Visitmexico.com. Gracias por continuar con nosotros. Y bien, estamos hablando del tema del día de hoy con Mari Rábago, la salud de nuestros hijos, de sus hijos. El doctor Carlos López amablemente nos abrió las puertas de su casa y estamos visitándole hoy porque Kids Care Pediatric and Family Clinic está enfocado gran parte de los servicios a nuestros hijos, la atención que se le da a los niños de todas las edades, de recién nacidos hasta cuándo, doctor, los atiende. Bueno, atendemos hasta los 18 años, pero hay muchachos que no se quieren ir y los seguimos viendo hasta los 21. Ah, mire, qué bien. Sí, así que varía la edad, varía también la aseguranza, qué cobertura tiene y qué beneficios les dan.
¿Y cuáles son algunas de las condiciones de salud más comunes por los cuales vienen a visitarles? No las rutinarias, las visitas rutina para los pequeños. ¿Cuáles son algunos de los padecimientos? ¿La influenza o cuáles son de los casos más fuertes? Depende de la temporada del año. Exacto. En el invierno, obviamente, tenemos la bronquitis, la influenza, las gripas, las neumonías. Y luego cuando se acerca la primavera, que está todo muy bonito, empiezan los virus de los enterovirus, le llamamos, porque afectan el intestino. Ellos causan vómito y diarrea, y eso también lo vemos en esta temporada, lo que es marzo y abril. ¿Y las alergias? Y las alergias también vienen juntos porque comienza la polinización junto con la primavera, los vientos del sur y todo. Aquí en Arizona no tenemos árboles para filtrar el viento ni el polen, solamente cactus, piedras y arena. Así que eso no filtra nada, los niveles de contaminación son muy altos, por eso vemos estas tormentas de tierra, polvo. Los dust storms que vemos, vienen y te traen toda esa contaminación y nos ensucian los patios y todo, los carros. Y bueno, esto así como vemos visualmente, también el ambiente lo aspiramos y bueno, también vemos estas enfermedades. ¿Sabe qué me encanta a mí de Kids Care Pediatric and Family Clinic? Definitivamente que ahí podemos llevar desde el recién nacido hasta el abuelito. Y las mujeres tenemos un tratamiento especial ahí que se los recomiendo, chicas, señoras. Bueno, es cierto. Vemos al niño desde que nace, hacemos sus cuidados, sus vacunas y sus enfermedades. Y también ahora tenemos el servicio de los adultos. Yo soy pediatra, ¿verdad? Y mi esposa, la doctora Luz López, ella es doctora familiar. Y entonces estamos incorporando ahora a hacer lo que llamamos una transición. Estamos viendo nuestros propios pacientes que ahora se están graduando de 18 a 21 años. Sí. Y entonces están quedando también para los servicios de medicina de adultos. Pero las mamás como yo podemos ir a darnos una arregladita, un tratamiento de belleza. Sí. O si queremos perder peso, a ver, platíqueme de eso también. Tenemos un departamento de spa donde tenemos una esteticien, una persona que se dedica a la estética de la cara, a los masajes, a los peelings, a las mascarillas especiales. Y bueno, también tenemos masajes y bueno, nos gustaría que nos visitaran. Tienen que visitarlo porque hay de todo como en farmacia. Queremos agradecerle por dejarnos entrar a su hogar, obviamente, sí, sí. A usted en casita también por estar atentos y seguir muy de cerca con Mari Rábago. Recuerde visitarnos también en los medios sociales, en Twitter, en Facebook y en nuestra página de internet, marirábago.com. Le agradecemos infinitamente, doctor, el que nos haya dejado entrar hasta la sala, ahora no fue la cocina, pero vamos a recorrer los pasos para acá, ¿ok? Un placer tenerlo con nosotros. Mari. Gracias y nos vemos la próxima. Esto fue con Mari Rábago.